My plan is genius! The chick is now riding towards the American dream. Each planet, each system, all the galaxy will be skin-clothed! Primer sospechoso del día de hoy, coño, estamos en un 4-3, estamos en el mapa de inferno y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso que va, si no me equivoco, 10-11, por lo tanto, bueno, estoy viendo cómo se llama aquí el picamaderos, o sea, eso en España se entendería bastante, bastante mal, que también iba haciendo Bunny, el banjo este que va literalmente volando. Y vamos a ver el sospechoso que como que tenía la idea bastante clara de que había alguien en ratas. Vamos a ver el Bunny, no está siendo el mejor de la historia, la verdad. La mira la tiene en el suelo un poquito. Bueno, de momento holdeando, matar primero, al segundo no. Parece que ha habido ahí un poquito de bloqueo. No sé si os habéis dado cuenta. Y vamos a ver cómo la resuelve, saltando. Uy. Puede que lleve también script de Bunny, chicos y chicas. Y como veis, muy complicada la tienen los terroristas. Ay, encima le matan, maravilloso. O sea, encima el equipo cachondeándose. Vamos a ver ahora. Como veis, normalmente holdeaba mucho esa zona, ¿vale? Y ahora no ha tardado ni un solo momento en salir de ahí. Vamos a ver cómo la hace. Voy a matar primero. Ni que ni es en su mejor época hace eso. Así que chicos y chicas, evidentemente lleva wallhack, aimhack también le podríamos decir, es Chris Devani. Y de hecho Zebra, el pobrecillo que está ahí escondido diciendo vamos a ver qué es lo que hago. Le retan a cuchillo y pierde. El cuchillo no tiene aimhack. Me gustaría saber si el cuchillo tiene alguna forma como de pegarte las cuchilladas, ¿os imagináis? El hacker que matan a cuchillo. Te pasa por tonto, compañero. Y bueno, como comprenderéis, esto ya está ganado para el equipo de los antiterroristas. Se han ido los de su equipo porque supongo que habrán visto la mierda que llevan. El equipo terrorista que no sé cómo no se ha ido ya. De hecho, no sé cómo han metido siquiera 8 rondas. A lo mejor es porque se matan entre ellos, quién sabe. Pero bueno, como veis aquí haciendo scripts de Bunny Hop, una auténtica barbaridad. Vamos a ver si llega a matar a... ¡Ojito Husky! 26-13. Se ha podido... Tienen un hacker en el otro equipo también. ¡Ah! Ya sé por qué entonces llevan tantas rondas, claro. Evidentemente. Pues mira, ahí se lleva al primero. Ahí al segundo. Tan solo le queda Husky. ¡Husky contra sospechoso! Los dos hackers. Me hacen una gracia que tiene el smoke. El Husky va por este. Y como le ha ganado... El espacio era Walvan Hesot y evidentemente se lleva la mocha. Maravilloso Counter Strike. Como siempre, mucho hack. Atención, poca. Husky. Uf. En fin, vamos a ponerle de todo a este hombre, la verdad. Wombo Combo, porque llevaba de todo. Vamos ahora a abrir las cajitas, chicos y chicas. Como siempre, en cada caso, si reventáis el botón de like y os gusta la serie, vamos con la primera. Nos llevamos una Scar maravillosa. Vamos con la segunda. Por cierto, también me podéis decir en los comentarios qué caja os gustaría que abriesen de sospechoso y sospechoso. Mientras no me digáis una Bravo de 30 euros, estoy abierto. Bueno, eso ha sonado un poquito mal. Estoy conforme a lo que vosotros me digáis. En fin, vamos a seguir al lío, vamos a ver si nos toca. Por cierto, ya habéis visto ahí el Bayonetta Tiger Tooth que saqué el otro día en el vídeo de apertura de cajas de Wall Street. Ya sabéis, si este mes deposité con mis enlaces, entraréis en este pedazo de sorteo de este cuchillazo que tenéis aquí en pantalla. Y bueno, ¿viste el primer sospechoso? ¡Vamos a por el segundo! Segundo sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Dastos y vamos a ver qué es lo que hace el sospechoso. De hecho, como veis, hasta me he cambiado de ropa. Es otro día diferente, chicos y chicas. El motivo, no me paraban de tocar peonzas ayer. A lo mejor 10-15 y ya dije, mira, llevo 3 horas aquí, no puedo grabar. Voy a pasarlo al siguiente día. Así que vamos a ver cuánto va el sospechoso. 9-5. Y vemos que está un poquito troll, ¿no? Quedándose en esta zona de iglesia, recuerdo que se llamaba. Así que vamos a ver... ¿qué es lo que pasa? Por aquí de momento le metemos la calma. Tiene la bomba. Vamos a ver cómo lo hace. Vale, aquí acaba de ver a uno. Está siendo... Si es un hacker. Bueno, ahí ha escuchado saltos. Vamos a ver pre-aim. Vale, acaba con él.
Bueno, situación de 2 para 2. Los CT, claro, que ya tienen que rotar. Planta la bomba en el lugar más extraño que he visto en toda mi vida. Vamos a seguir viendo qué es lo que pasa. Aguantando en esta zona de ventana. Lanza una flash. O sea, el tío convencido. Bueno, supongo que le habrá dado el call su compañero de que estaba ahí. Porque digo, no mira otro lugar. Vale, vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Lo que vemos que juega con tranquilidad este hombre. Vale. El crosshair placement que tiene todo el rato. O sea, en plan, como que siempre por donde aparece el enemigo él lo sabe. Evidentemente ese ya está más que spoteado. Ahí se le va. Yo creo que wallhack tiene. Creo que wallhack tiene. Aimhack lo dudo. Vamos a ver. Bueno, Screen the Bunny también tiene. Ahí acaba con el primero. O sea, el Bunny Hop ha sido de locos. Tira la granada. Se resguarda. Vale. Esa granada no sirve de nada. Tira el Molly. Le tira la granada. Vale. Arriba tiene uno, atrás tiene otro. Su compañero acaba con el de ventana. Yo pensando, la va a tener jodida para salir de ahí con vida. Y su compañero le ha hecho muy bien el trade. Bueno, vamos a ver. Bueno, el otro saltando como un mono. Evidentemente se lleva el taser. Yo digo que wallhack tiene. Aimhack tengo dudas. Bueno, ya, ese tío está spoteado ya. ¿Qué pensáis, chavales? ¿Que lleva también aimhack? Va como muy sobrado, ¿no? También constantemente. Pero yo creo que sabe disimular mejor que nadie. Bueno, o sea, ya la meada que les están metiendo este locos. Ni de coña va a salir por el humo. Ni de coña. Le está baiteando uno. Le está baiteando a su compañero. Le mata. Tiene la VP. Vamos a ver cómo lo hace. 1 para 4, ¿eh? 1 para 4. Bueno. A ver, seamos sinceros, los CTs no son las personas más inteligentes de la historia. O sea, yo creo que han cogido a los 5 más bobos y los han puesto en un equipo. Vale, vamos a ver ahora. Aquí es cuando se demuestra que se lleva hacks. Es que sí se le ha escuchado, yo creo ya. Vale. Acaba con él. Es que los otros hacen mucho ruido, ¿eh? Mucho. Va a tirar el molly para coger el otro. Si es que me descojo, ¿no? Vamos a ver. La posición del CT es rara, cuanto menos porque está en medio de la nada. Justo ahora se empieza a ir. ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué descarado! Por si había dudas, chicos y chicas. Por si había dudas. Nada, ya está. Evidentemente reportadísimo. Yo creo personalmente que solo lleva wallhack, que no lleva aimhack. Aunque dudas tengo. Decidme en los comentarios si pensáis que lleva aimhack. Screen the Bunny también lleva, por supuesto. Así que chicos y chicas, vamos a reportarle con el Wombo Combo. Como veis, la gente se dedica a trolear a los terroristas. A ver, al menos no son tan descarados como otros que hemos visto. Vale, pues vamos a seguir con la apertura. Vamos a ver si esa caja Spectro 2, ya que es un día distinto, oye. ¿Cómo se dice? Año nuevo, de vida nueva, no sé, pero si es un día, yo qué sé, ya no sé ni de lo que hablo, en fin. Me toca la recortada, no es el arma que esperábamos. Vamos con la siguiente caja. Por favor, que me toque algo bueno. Necesito alegría en este inventario. Tenemos una Tech-9. Y por último, en esta tercera caja, vamos a ver con qué nos sorprende el maravilloso juego. La de empresa estaría de loco que me tocara, es que es muy bonita. En fin, chicos y chicas, vamos a por el tercer y último sospechoso. Tercer y último sospechoso del día de hoy. Estamos en el mapa de Mirage y este tío, si no es Bunny, estoy flipando. Se carga al primero, le mete Walban al segundo. Wow, lo que estoy viendo. ¿Cuánto va el cabrón? 11-3. Eso sí, los CTs estaban todos como en medio del mapa, sin coberturas. Como sabiendo la que les iba a venir, chicos y chicas. En fin, vamos al lío. Este tío parece que tiene skin. No sé si se la habrán tropeado. Espero que la tenga, así la pierde. Esa flash es muy buena. Lo que pasa es que se ve. ¿Cómo acabas de morir ante eso, tío? Que tienes warhack, que sabe que te ha tirado una flash. Esconde, quita el arma.
Como siempre, chavales, los hackers menos inteligentes los tenéis aquí en el canal de Black CSGO. ¿Ese molotov llegará? Bien, al menos llega el molotov. Porque ya os digo una cosa, yo creo que la criptonita de los hackers son, aparte del crosshair placement, como sabéis, las granadas. Bueno, ahí tiene a uno, se lo carga. Yo creo que está intentando disimular ahora, lo cual me da muchísima gracia. Menos al Violeta, que se lo ha cargado con todas las de la ley. Como veis, es una persona que se pone a mirar paredes, porque es lo único que está haciendo ahora mismo. No mira a ningún lado más que paredes. Lo gracioso que en su cabeza, esto es espectacular, ¿vale? En su cabeza se cree que está disimulando y que no le van a cazar, por ejemplo. Pero vas a ver, compañero, de verdad, tío. Vale, tiene una a la derecha. Se abre, matar primero. A mí me hace gracia cuando la gente escucha un scope y va lento a por el AWP. Chavales, tenéis que salir en plan Ferrari Pick, porque si no es muy, muy sencillo que os dé la bala. Así que cuidado siempre con eso, por favor, porque ese es un error que veo muchísimo, ¿no? Que cuando sabes que tienes un AWP delante, le sales lento y es en plan, pero si te tiene la mira puesta, te va a meter el tiro 9 de cada 10 veces. Vale, vamos al lío. Está el T de mercado, van a ir a limpiarle, le tiene ahí. El Waja, que es espectacular, chicos y chicas. Siempre ponen la mira por el lugar que van a salir los CTs. Vale, ese es un one way. Doy por hecho que ese es un one way. Pero nada, este tío se la pela el one way. Dice, bueno, yo te voy a disparar, compañero. Yo en cuanto he visto, es raro ver un humo ahí, ¿vale? Siempre que veáis un humo ahí y no sea evidentemente un humo de vuestro compañero, por favor, pensad que puede ser un one way, porque gusta mucho. Orrión, he de decir que lo ha hecho bien. Ha hecho un pick que no es nada común, porque todo el mundo sale por la parte de arriba de tickets, pero él lo que ha hecho es salir por la zona de abajo. Interesante, cuanto menos. Pero como digo, está muy, muy complicada. Lleva este tío un 19-5, el Margarita ese, a saber si también lleva hacks. Porque yo pienso que... ¡Oh! Le ha dado en el brazo. Yo pienso que los terroristas están como limpiando todos con mucha... No sé cómo decirlo, vamos. Que se los están reventando. O sea, que van sin respeto alguno. Vale, y bueno, el último CT que queda. Como veis, está en la zona de apartamentos. Bueno, no, quedan dos. Tiene la bomba espoteada, matará al primero. El que queda, el pobrecito, con una P250. Nada que hacer, Tech9 en mano, corriendo, mete la bala. De hecho, hasta ahí podríamos hablar de aim hack, chicos y chicas, porque la bala que le ha metido es brutal. ¿Ese humo llega a algún lado? Nunca vi... Si ese humo llega a CT, no había visto nunca que llega hasta ahí. Qué asco de tío, encima vacilando. Encima, a mí lo que me raya es cuando un hacker vacila. Es como, ¿qué o sea, estás utilizando hacks? ¿Qué pretendes vacilándome, sabes? ¿Qué pretendes? O sea, ya eres un trozo de mierda y quieres ser el mayor trozo de mierda de la historia. Para mí no tiene sentido cuando un hacker hace eso. Pero ya sabéis cómo es el mundo, chavales. Cada día descubres un tío que es más tonto de lo que esperabas, ¿no? O sea, es como que el límite se va superando. Vale, pues vamos a reportarle. Yo creo que también llevaba a Inja cuando llevaba Tech9 y demás. ¿Alguna vez? A ver si alguno me puede responder esa pregunta. Si tú llevas AWP, ¿puedes elegir que con el AWP no lleves aim hack y con el resto de armas sí? Porque es que me ha dado la sensación que con el AWP no llevaba, pero en cuanto ha cogido la Tech9, ha cogido el AK, he visto cosas raras. He visto como... pues eso, posicionamiento de mira como demasiado robótico, por decirlo de alguna manera. Y chicos y chicas, con esta caja nos despedimos del vídeo del día de hoy. Espero de corazón que os haya gustado, que hayáis disfrutado tanto como yo. Si ha sido así, reventad el botón de like, no olvidéis suscribiros y nos vemos mañana con mucho más. Un saludo y hasta la próxima. Chao, chao.